Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes en Buenos Días Nicaragua, y hoy en el segmento La Ley Como Es vamos a platicar con nuestra estimada Hazel Bojorge, abogada. Vamos a platicar de aspectos legales de lo que conllevan los accidentes de tránsito. Si usted ha colisionado, pues ya conoce más o menos cuál es el proceso, pero no solo con colisión, en su generalidad y totalidad lo que conlleva los accidentes de tránsito, hay que conocer bien la parte legal. Mi estimada Hazel, buenos días, un gusto que estés por acá. Muy buenos días, Giovanni, siempre agradecida por la invitación. Y sí, se trata de un tema muy interesante. Muchas veces las personas que han estado en este tipo de eventos, lamentablemente, pues cuando se tratan de accidentes, muchas veces lo que manejan es la parte administrativa, porque por lo general lo que cubren son daños materiales. Pero cuando hablamos de accidentes de tránsito, estamos frente a dos procesos totalmente van juntos, van de la mano, pero que son también tratados de manera separada. Una parte, todo lo que tiene que ver con todo el proceso administrativo, investigativo, ¿verdad?, que hace la especialidad de la Policía Nacional, en este caso cuando hay accidentes de tránsito, y por otro lado, pues lo que se hace con las aseguradoras, que es un proceso que también es meramente pues de oficina. Con los documentos. Cuando estamos frente a un accidente de tránsito, pues sabemos que estamos frente a una colisión que puede ser entre dos vehículos o pueden estar dos peatones involucrados. Puede ser de forma dolosa o forma culposa, es decir, puede haber sido un accidente que se hizo con toda la intención de poder causar un daño, o meramente pues con culposo, que fue pues meramente tal cual se llama accidente. En este caso, pues también concurren muchas veces lesiones a las personas a terceros, ¿verdad? Muchas veces pueden ser lesiones, otras veces muerte, y también pues los daños materiales por otro lado. Entonces, en esta parte pues es importante mencionar que la ley 431, que es la ley que nos especifica específicamente todo lo que tiene que ver con los temas del trabajo de la Policía Nacional referente a los accidentes y la expedición de licencias, también nos obliga al uso de un seguro obligatorio de protección a terceros, precisamente por esto, para que este seguro responda frente a lesiones, a veces a incapacidades que pueden ser permanentes o pueden ser incapacidades temporales, y también frente a los daños materiales. En nuestro país no es la primera vez de que muchas personas no entienden un procedimiento a llevar a cabo en aspectos de un accidente de tránsito. Ya mencionaba que la parte administrativa la mayoría la maneja. Sí. Si tenés un vehículo, en este caso, que sabes que tenés que llamar al seguro, tenés que llamar a tránsito, luego el tránsito llega, da la resolución, ahora es rápido, que solo vas y lo imprimís del kiosco. Con ello te vas a tu seguro, que si vos ganaste, pues vas al seguro de la persona que te colisionó. Si vos perdiste, pues vas con esos papeles, pero de igual manera es el tiempo que vos veas estipulado y conveniente, pues pagar, que te toque el 20%, pues ya pagas sí, más. Ya pagas. Pero esa es la parte administrativa. Pero has mencionado algo muy importante, el hecho y el paso a paso a seguir cuando hay personas que sufren un inconveniente ya médico, específicamente de un golpe, un trauma, lamentablemente alguien pierde la vida. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es ese paso a seguir? Porque también decía lo seguro, y mucha gente aquí se ha quejado, de que el monto que ponen, que estipulan en el seguro obligatorio, que es muy diferente al seguro que usted, que la mayoría debería tener, que es el seguro que cuando usted colisiona se hace cargo de su Por completo de lo que usted obviamente causó, igual usted tiene que pagar un porcentaje para la reparación de su vehículo. El seguro obligatorio no. El seguro obligatorio solo es a tercero. O sea, usted tiene que ver cómo repara su carro. Su carro, exactamente. Pero en el aspecto de la persona cuando fallece, es cierto, hay una condenación penal si se siente culpable, si hay una culpabilidad. Es correcto. Pero también hay una condición de remuneración monetaria. Sí, porque también hay una responsabilidad civil. Y es donde muchos se quejan. Es donde muchos se quejan, exactamente. La responsabilidad va en dos vías, ¿verdad? La responsabilidad civil, que es la que viene definitivamente en el tema monetario, y también la responsabilidad penal. Tenés que cumplir con una
tenés que cumplir con un proceso judicial, tenés que irte por la vía judicial. En estos casos, pues muchas veces por el mismo nerviosismo, la situación en la que están las personas, pues lo primero que hacen es llamar a un familiar, llamar a un amigo, pero lo primero que hay que hacer es llamar a la policía, sobre todo cuando hay una persona lesionada. Aquí hay ojo, que poner ojo, porque la ley también te especifica que en el caso de que sea un accidente en lo que concurren solo daños materiales, puedes dar aviso a la policía, pero no es necesario que la policía llegue, porque solo son daños materiales. Lo que estipula la ley es que también llamen, a cada quien llame a su aseguradora, para que también sea la misma aseguradora haga el proceso de investigación. Si las condiciones, la misma ley también establece que si las condiciones lo permiten, las personas que están en la colisión pueden ponerse de acuerdo, hacer el levantamiento, los especialistas, y hacerse un lado de la vía. Porque una cosa muy importante es que cuando ocurre un accidente de este tipo donde hay lesionados, no solo daños materiales, no es obligación de las personas que están involucradas, claro, quedarse en el lugar de los hechos y esperar a que llegue la policía. Además, es obligación de las personas que han sido testigos también del accidente llamar, están obligados a llamar a la policía. Y si ven que hay riesgo de muerte, prestarle primeros auxilios a la persona que está en la situación que ha sido lesionada, ¿verdad? Y también, pues, inmediatamente llamar a la ambulancia, okay, para poder hacer también de una sola vez, iniciar el proceso de investigación, porque la parte que hace tránsito, la policía de tránsito, es todo lo que es administrativo con respecto al levantamiento de croquis y todo lo que hemos mencionado. Pero cuando hay lesionados o cuando hay, lamentablemente, una persona que ha fallecido, esta especialidad de la policía transfiere toda la información a la policía, a la parte de investigación de la policía, porque ya pasa a ser otro caso. Medicina legal y medicina, todo. Entra medicina legal, entran dictámenes médicos, entra todo un proceso. Ahora, luego de esto, pues se lleva también ante el Ministerio Público, porque también hay que hacer, de independencia de las circunstancias, de cómo se dio el accidente de tránsito, hay una responsabilidad, no solo la civil que mencionaba, sino que también una responsabilidad penal se tiene que llevar a juicio. Ahora, con el tema de los seguros, el seguro obligatorio pues solo es para el tercero, como bien mencionabas, pero también muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces no andamos seguros o los papeles no están al día. Entonces, en estos casos, ¿qué ocurre? Pues que perfectamente la persona que ha sido lesionada tiene el derecho de ir a reclamar a la aseguradora sin necesidad de que haya una aprobación del dueño del seguro, ¿verdad?, quien causó el accidente, de ir a exigir a la aseguradora que le resuelvan en la parte monetaria, ¿verdad? Ahora bien, también está otro detalle, y es que en el caso de las aseguradoras, muchas veces pues el monto no cubre la totalidad. No leen todo, solo firman porque creen que es full cover. $2,500 apenas lo primero. O sea, que sí, te dan lo primero, firmar. $2,500. Para vos, para tu reparación. Sí. A tercero puede aumentar. Usted tiene que leer porque el monto sube un poquito y dice, pague $1 más, $2 y ya tiene una mayor cobertura. Pero no lo leen y no lo dicen las aseguradoras, dime, no lo dicen. Sí, tampoco. Yo por eso estoy con correduría, mejor. es correcto. Es más fácil. Entonces, en estos casos, ¿qué ocurre? Pues se va a la vía legal, por la vía judicial. Por la, okay, vía judicial hacemos exigimos el reintegro total de todo lo que implicó el gasto de médicos, en gastos de reparación de daños materiales. También otro punto muy, muy importante es que en estos casos, muchas veces, hay a veces pues por desconocimiento, ¿verdad? No hay como durante el hecho, ¿verdad? Como hay tantas emociones, muchas veces muchos testigos también, muchas veces las personas tienden a criticar mucho cómo sea el proceso, pero también la ley nos establece que en dependencia del tipo de accidente, inmediatamente puede estar detenido o no el conductor o la persona que ha sido responsable del accidente, ¿verdad? Cuando se trata de lesiones y fallecimientos, pues obviamente sí, inmediatamente pues la persona pasa a estar detenida. Pero cuando se trata ya de daños materiales,
no hay una detención, ¿verdad? Porque muchas veces la gente dice, ¿y por qué no se lo llevaron detenido si chocó contra el muro de la casa? Ya, si está en estado de ebriedad, sí, pues obviamente sí va detenido. Pero cuando pues no fue un accidente, pues no pasa nada. Pues simple y sencillamente se va por la vía civil de los pagos de los daños materiales. En el cumplimiento y en el tiempo que obviamente tienen que llevar a cabo todo este proceso, que igual tiene un tiempo y que usted lo hace desde... Ahora la policía pues tiene muy ágil la parte de la resolución de lo que es los accidentes cuando solo es material y no hay nada más involucrado. Y ya lo demás pues va en dependencia de cada una de las aseguradoras. Pero algo que vos mencionabas muy importante. Ahora, cuando hay un accidente, vos decías, se llama también, ¿quién llama a la Cruz Roja o a los bomberos? La misma persona que ha causado el accidente, o cualquiera de las que esté involucrada. Aquí no importa si la persona está asegurada o no está asegurada, si tiene un seguro, igual laboral o donde sea, a él tienen que ir a traerlo, ambulancia. Una ambulancia tiene que llevar. Lo tiene que llevar a, si tiene una clínica médica provisional, ahí. Si no, pues, a un hospital público. Correcto, porque igual la misma ley de tránsito también tiene establecido un fondo especial para cubrir estos gastos. Entonces, de los mismos impuestos, del pago de rodamiento, del pago de las matrículas, hay un porcentaje que se destina para tener un fondo para poder atender estas situaciones. Cuando una persona no está asegurada, cuando no tiene ningún seguro de ningún tipo, entonces fue llevado a un hospital público, y ahí pues recibe la atención. No hay ningún error al trasladarlo en un vehículo particular, que muchas veces se ha visto que cuando hay accidentes con personas que andan en motocicleta o peatones, lo trasladan en un vehículo particular. Aquí pierde cualquier tipo de seguridad la persona que va, porque si fallece en el camino no se puede hacer cargo a nadie. En esos casos, lamentablemente, la misma ley establece que cuando hay una persona está lesionada y es grave, demasiado grave, sí puede una de las personas que está ahí un tercero ajeno a la situación, puede perfectamente llevarlo a un centro hospitalario que reciba la ayuda. Uh-huh. Porque la misma ley nos obliga a que todas las personas que están cerca del accidente presten auxilio cuando una de las personas está teniendo una... está pues pasando por una lesión fuerte y está al borde de la muerte. Entonces sí, perfectamente, en esa es una excepción que hace la ley, que no hay problema en que se mueva una de las personas del accidente. Esto no lo condiciona. No lo condiciona, porque lo primero que se tiene que prever es salvar la vida pues de la persona que está accidentada. Okay. Entonces, en estos casos, si no hay manera de comunicarse con una ambulancia o no hay forma, y ya ves que la persona está muy mal, sí, podés llevarlo, podés trasladarla a esta persona a un centro hospitalario. Y eso sí, no hay ningún problema, pero claro, la persona que está siendo responsable del accidente se tiene que quedar. Muchas veces en nuestro país se ha visto y han dado las estadísticas la misma policía de tránsito, los accidentes, la mayoría de ellos están involucrados personas que andan en motocicleta. Sí. Y también muchos de esos accidentes, la persona que llega a ser el que colisiona y hace esta situación, huye y queda esta persona ahí. Que ahí igual, ¿cómo es el proceso? ¿Qué hace? En estos casos, lo que uno tiene que decir pues como víctima es que primero pues obviamente es la recuperación, ¿verdad? Sí. Hay un tiempo prudencial, puedes ir en las siguientes 24 horas, presentarte a la delegación de la policía más cercana. Sí, puedes. Sí, puede, sí, si no, pues un familiar puede hacerlo, porque necesitan hacer la investigación, porque la otra persona huyó de la escena y necesita hacerse una investigación. Acá ahora, pues las calles, las casas, los negocios ahora tienen cámaras de seguridad, entonces es más fácil poder hacer una investigación y poder encontrar a la persona, pues porque las matrículas están registradas, la información está más ordenada, entonces es iniciar. El proceso se inicia con la denuncia, denunciar un accidente de tránsito. Fue el día X, a esta hora, sucedió esto, la persona, la víctima, ¿verdad?, se trasladaba en esta dirección, un vehículo. Tener pues recabar la mayor cantidad de información posible, de lo que se pueda, durante el accidente, del color del vehículo, qué tipo de vehículo se estaba manejando,
para poder darle pues la mayor cantidad de información posible a la policía para poder encontrar a la persona que es responsable y pueda hacerse responsable tanto civil como penalmente del hecho. Ok. Mi estimada Heisel, ¿cómo pueden hacer nuestros amigos televidentes si quieren una asesoría con vos en estos aspectos? Porque no han tenido esa vía, muchas veces solo firman y no saben qué es lo que están firmando en su seguro, sea el obligatorio o sea el que aquí conocen como full cover, que no es full cover, que hay que hacer otras gestiones. ¿Cómo te pueden contactar? Claro que sí, nos pueden buscar en Facebook, Jorge y Asociados, también pueden escribirnos por WhatsApp al 8569-4833. Y pues siempre estamos ahí atentos a todas las preguntas, las consultas que nos hacen los televidentes. Con muchísimo gusto les respondemos todas sus inquietudes. Sé que no duden en llamar o escribir para poder tener una asesoría o una consulta con respecto a este tipo de temas. Así es. Muchísimas gracias, Heisel. Gracias por habernos acompañado a hablar de este tema para nuestros amigos televidentes. Hacíamos una pausa y continuamos con más invitados este lunes. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.